Gracias. ¡Bien, puto! Perdón. You're going to open this bottle? It's kind of... I don't know what this can do. Oh my goodness! What is this? Nani kore? Huh? Yeah, I have to put this in here. Have to put this in here. Is it like a strange bottle from... Oh my goodness. Ready? Word! Oh! Oh! Ahora busco el té. Yeah,
do. I got this. Estamos celebrando la tercera edición del Festival Japonés en Barcelona. Para poder celebrar este evento, hay mucha gente y organizaciones que nos han echado la mano. Uno de los apoyos más grandes que hemos tenido ha sido del consulado de nuestro país, Japón. Hoy aquí presente el excelentísimo cónsul de Japón en Barcelona, señor Hiroyuki Makiuchi, a continuación nos va a dirigir unas palabras. Señor Makiuchi, adelante por favor. Buenas tardes. Y nada más, disculpe. Buenas tardes a todos ustedes. Bienvenido a la tercera carnaval japonesa, Matsuri. Ya lleva 3 años. Y en primer lugar, me gustaría agradecer al Ayuntamiento de Barcelona que colaboró este año enormemente como la escena donde estamos ahora y también otras facilidades. Y también
me gustaría agradecer al comité ejecutivo organizador dirigido por el señor Murakami. Y también empresarios japoneses Sachokai y Suyokai, que nos colaboró para este acto. Como ustedes conocen, Matsuri en japonés, en español, carnaval. En Japón, en cualquier parte de Japón, se hace Matsuri, fiesta, carnaval. Para conocer Japón, yo quiero decir solamente una cosa. Por favor, visiten al Japón este verano. ¿Por qué? ¿Sabes por qué este verano? ¿Para qué? ¿Por qué este verano? No el próximo año. Mire, hace 4 años, 1 euro valía 100 yen. Mi sueldo, siempre yo recibía 100, 1 euro, 100 yen. Pero ahora, 1 euro, 140 yen. Cuando ustedes cambian 1 euro, 40 yen más que hace 4 años. Esto quiere decir, 440% es más barato que hace 4 años. Para sus conocimientos, tiquete al Japón ahora vale 600 euros. Sí, ¿verdad? A un poquito más barato ahora. Sí, ¿verdad? Entonces, no sabemos cómo la política de Unión Europea, no sabemos todavía tampoco la situación económica de Grecia. Pero ahora mejor ir este verano con toda la familia a Japón para conocer cultura mineraria, mucha variedad de la comida del monte y de mar, y de también tecnología de la punta y cultura mineraria. Para finalizar, proponiéndole a ustedes viaje de este verano con toda la familia, voy a finalizar mi palabra. Muchas gracias. ¡Bravo!